Hola, buenas tardes. Hola a todas y todos. Yo soy Fernando Vázquez, que soy el secretario de SECA y me toca pues presentar otro nuevo webinar. Como sabéis, en la SECA tenemos una línea estratégica que es la 6 de formación y en ella pues tenemos una serie de actividades que entre ellas pues son los webinars que llevamos haciendo desde el año pasado, todos los meses aproximadamente. Este es el quinto webinar de esta serie. Recordar, para que no se me olvide, que el siguiente será el organizado con las sociedades autonómicas, en este caso la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial. Y este es el webinar que se organiza en colaboración con la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial. El título, como ya han visto en pantalla, pues es Eutanasia y donación de órganos. Es un título también con una pregunta, dos derechos compatibles. Y sin más, pues paso a presentar a los componentes de la mesa. En este caso, en primer lugar, el moderador de la sesión es el doctor Joaquín Costán. Es especialista, todos ellos son del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Él es especialista en neumología. Desde febrero del 2020 es director médico de su hospital y es miembro de la Comisión de Calidad desde el año 2010. Fue presidente en el 2018 y 2019. Y además es el referente para el sector sanitario del Hospital Clínico de la Prestación de Ayuda a Morir. Tiene otros méritos, así, fue profesor asociado de neumología en la Facultad de Medicina, responsable de calidad del servicio de neumología, tutor de residentes, tiene el curso de experto en metodología de la mejora continua, organizado por el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Administración Pública. Y es tercer máster propio en dirección de unidades clínicas de la Universidad de Murcia. Todos ellos tienen varios artículos publicados en sus correspondientes especialidades y revistas. La primera ponente sería la doctora Isabel Gutiérrez. Es especialista de medicina intensiva, jefe de sección de medicina intensiva de su hospital, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial, vocal de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en su comunidad autónoma. Además, es máster en Calidad y Seguridad del Paciente, máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, diplomada en Género y Salud Pública por el Instituto Carlos III, presidenta del Comité de Ética Asistencial de su hospital, vocal del Comité Ético de la Investigación, además, directora del hospital durante los años 2016 a 2020 y también miembro del grupo GRISA, el Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios de Aragón, del Instituto de Investigación Sanitaria de esta comunidad. Y el último ponente es el doctor Juan José Araiz, que es también especialista en medicina intensiva y jefe de sección, perdón, jefe de servicio de su servicio. Es investigador principal del grupo de críticos del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y coordinador de trasplantes desde el año 1994. Aparte de sus múltiples artículos, como todos ellos, pues es también profesor asociado de la asignatura Urgencias y Medicina Intensiva en la Universidad de Zaragoza. Y sin más, entonces doy la palabra al moderador de la sesión, el doctor Joaquín Costán. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Les doy la bienvenida al Hospital Clínico Lozano Blesa y a esta sala de dirección donde vamos a llevar a cabo esta videoconferencia. El 24 de marzo de 2021 es una fecha para tener en cuenta porque al día siguiente se publicó en el BOE la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, con un periodo de implantación dentro de los servicios sanitarios públicos de 3 meses, en el cual nos vimos abocados a estudiar toda la reglamentación de esta ley y ponerla en marcha en un sistema sanitario que posiblemente, aunque legalmente esta ley recogía todos
toda una normativa bien expresada, pero quizá no todavía preparados a nivel asistencial, lo cual supuso una primera traba para poner en marcha esta ley. Además de los elementos clave que son la despenalización, el derecho a la solicitud y a meter la prestación dentro de la cartera de servicios del sistema público, nos encontramos luego con un marco de problemas dentro de los sectores sanitarios que tuvimos que ir resolviéndonos conforme encontrábamos entrada de solicitudes para la prestación, y porque luego se fueron complicando con situaciones como la pretensión de los solicitantes de eutanasia para la donación de órganos, lo cual lo que hacía era más complicado el proceso. La sesión de hoy viene a expresar la dificultad que se ha tenido en el hospital para llevar a cabo y poder obedecer a las necesidades de los pacientes en tanto a la eutanasia y en tanto a la donación de órganos. Por eso está muy bien reflejada la sesión con dos ponentes que nos han ayudado dentro del hospital a la consecución de estos objetivos de los pacientes, y que yo simplemente les voy a dar la palabra y luego tendremos un rato de discusión de todas las preguntas que se nos vayan ocurriendo. En primer lugar va a hablar la doctora Gutiérrez, así que cuando quieras, si sabes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, querría dar las gracias a Fernando y a todos los que llevan la línea 6 de formación por el esfuerzo que están realizando con estos jueves de calidad. Dar las gracias también a doctor Costán por colaborar con la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial en esta sesión que nos ha correspondido organizar. Hemos traído un tema que creemos que es novedoso y polémico y también necesario. Y os animaría a todos los que nos estáis viendo a hacer todos los comentarios que queráis, las preguntas que consideréis necesarias, e incluso os animaría a disentir y a discutir con nosotros, porque hay todavía muchos aspectos que aclarar y que concretar. Os dejo con estas imágenes que retomaremos al final de la presentación. La primera pregunta que creo que tiene que responder esta mesa y que ha empezado a adelantar el moderador es el porqué de esta sesión. Vamos a hablar, por una parte, de eutanasia. Eutanasia, que es un tema legal o un tema de reflexión para la bioética, y por otra parte de donación de órganos. La donación de órganos es algo perfectamente asentado en nuestro país, es un proceso que se realiza en todos los hospitales, que una organización que ha sido un ejemplo para todo el mundo entero se ha fijado en la Organización Nacional de Trasplantes Española para copiar su modelo, y da la sensación de que a lo mejor no habría mucho que mejorar, no habría mucha oportunidad de mejora en donación de órganos en nuestro país. Pero, sin embargo, lo que ha ocurrido en este último año y medio es que ha aparecido un nuevo derecho, el derecho a la eutanasia. Y nos vemos en la situación de que dos derechos que tenemos todos los ciudadanos de este país, que es el derecho a solicitar la eutanasia cuando cumplimos las condiciones legales y el derecho a donar los órganos, se acercan hasta el punto en que llegan a cruzarse y a coincidir. Y con lo que nos encontramos es con la necesidad de resolver un procedimiento muy complejo. Por una parte, tenemos a los pacientes y a sus familias, que están en una situación extrema. Es una situación dificilísima para ellos. Estamos con personas que han decidido acabar con su vida por motivos normalmente justificados, con familias que los están acompañando incluso aunque no estén de acuerdo con esa decisión. Nos encontramos también con profesionales que tienen que resolver
un problema técnico muy complejo, como es la eutanasia y como es la donación de órganos, pero también muy complejo a nivel emocional, porque nosotros nos han educado para salvar la vida, no para la eutanasia. Tenemos también otros pacientes que son los que están esperando un órgano. Pacientes que tienen derecho a recibir un órgano en la mejor situación posible. Un órgano que necesitan para salvar su vida o para llevar una vida digna y normal. Y tenemos que responder también técnicamente a esa necesidad. Y la técnica va avanzando y cada vez es más compleja. Los profesionales que van a participar vienen de muy diferentes ámbitos. Tenemos que coordinar profesionales de primaria, que son muchas veces los que han recibido la solicitud de la prestación de ayuda a morir, profesionales del ámbito hospitalario, de diferentes estamentos, médicos, enfermería, bueno, todos los profesionales que participan en cualquier proceso del hospital, muchísimas especialidades diferentes, trabajar con unos tiempos muy ajustados, y todo esto necesita muchísima coordinación. Hemos estructurado nuestra presentación en cuatro partes. La primera y la segunda se refieren básicamente a la eutanasia, al contexto en el que se desarrolla la ley de eutanasia en nuestro país y a la propia ley de eutanasia. Una tercera parte donde se hablará de la donación de órganos en estas circunstancias tan particulares y unas conclusiones finales. Vamos pues con la introducción. En primer lugar, creemos que tenemos que diferenciar tres conceptos que probablemente tienen claro la mayoría de los oyentes, pero que a veces se confunden, como son suicidio asistido, eutanasia y rechazo al tratamiento. La diferencia entre suicidio asistido y eutanasia está básicamente en el sujeto activo, es decir, en la persona que va a llevar a cabo las acciones que van a terminar en el fin de la vida del paciente. En el suicidio asistido es la propia persona que desea morir la que va a realizar estas acciones, aunque precise la ayuda de otras personas, bien para proveerle del medicamento, bien para ayudarle en las acciones que sean necesarias. Sin embargo, en la eutanasia es una tercera persona la que va a realizar todas estas acciones. Muy diferente es el rechazo al tratamiento. El rechazo al tratamiento es algo que no se ve afectado para nada por la ley de eutanasia, sino que todo paciente, en virtud del principio de autonomía, tiene derecho a rechazar el inicio de un tratamiento o a solicitar la interrupción del mismo. Hemos traído unos cuantos ejemplos para que quede más claro. Son probablemente ejemplos muy conocidos para todos. Seguro que todos recordáis a Ramón San Pedro, incluso la mayoría habrá visto la película. Ramón San Pedro era un paciente de 30 años, tetrapléjico desde los 25 años, que deseaba acabar con su vida. Fue ayudado a ingerir cianuro y no se encontró responsable de esta acción. También está el caso de Madeleine, que era una paciente de 69 años con ELA, con respiración espontánea, que fue ayudada por los voluntarios de la Asociación de Derecho a una Muerte Digna. Son dos ejemplos de suicidio asistido, de personas que precisaron la ayuda de otros para terminar con su vida. En cuanto al rechazo al tratamiento, hemos traído dos ejemplos de desconexión de la ventilación mecánica. El de Jorge León y el que a lo mejor alguien recuerda, el de Inmaculada Echeverría, que se recuerda básicamente porque después de mucha discusión se decidió acceder a su solicitud de retirar la respiración asistida. Después de que se hiciera, los médicos que lo habían realizado fueron denunciados, pero la sentencia finalmente archivó el caso porque era la paciente quien había decidido, en virtud de ese principio de autonomía, el interrumpir un tratamiento que estaba recibiendo. Y causas de eutanasia es, por ejemplo, el que traemos aquí de un paciente
que fue ayudado a morir por su marido que le administró pentobarbital. Es un caso en el que la persona no intervino para nada, excepto en su solicitud de acabar con su vida. Son casos que ocurrieron antes de que se publicara la ley de eutanasia. A ver si puedo pasar. Sí. Y que ninguno terminó con la condena de nadie. En cuanto a la eutanasia y el suicidio asistido en el resto del mundo, pues podéis ver en rojo los países en los que está legalizada, está regulada la eutanasia. En amarillo, los estados de Estados Unidos y los países que aceptan el suicidio médicamente asistido. Y en verde, países que tienen alguna iniciativa en pro de la eutanasia. Probablemente, a ver si se hace. Control. Sí lo sé hacer, pero aquí. La primera, el primer estado que aceptó el suicidio médicamente asistido fue Oregón en 1997 y el resto de los países ocurre en torno a, pues en Canadá el 2016, a partir del 2015. En Colombia es más antiguo, 1998, pero podéis ver que España es pues el cuarto país que opta por legislar la eutanasia. Sí, arriba, súbete arriba, ahí. Aquí podéis ver la evolución de la tasa por 1.000 muertes a lo largo de los años en los diferentes países. El caso de Suiza, que lo comentaremos después, lo que se considera legal es la ayuda al suicidio solamente y recibe personas de muchos otros países que acuden a Suiza a terminar legalmente con su vida. En líneas generales lo que podéis ver es que es algo pues, que está socialmente cada vez más aceptado y que bueno, pues, se incrementa poco a poco a lo largo de los años. Y aunque pueda parecer que en España la legislación de la eutanasia es algo que ocurrió de repente, si nos fijamos un poco históricamente vemos que desde 1994 comienza a discutirse en el Parlamento la oportunidad de legislar la eutanasia y de que las personas puedan disponer de su propia vida. Hay una serie de iniciativas que culminan en 2021 con la ley, así como una serie de leyes autonómicas relativas a la muerte digna, que evidentemente no regulaban la eutanasia. Pero que el camino hasta 2021 ha sido bastante largo, y si os fijáis, la primera solicitud de que se estudie este tema parte del grupo mixto que exige que se cree una ponencia para estudiarlo por la demanda social. O sea, ya en 1994 se percibía una demanda social de la legislación de la eutanasia. Querría invitaros a fijarnos en tres leyes que son las que nos afectan en el tema de hoy. La primera es la Constitución Española en 1978. Solo un año después, en 1979, aparece la Ley de Donación de Órganos, que fue la primera ley, ojo, la primera, una de las primeras leyes de la democracia. Y pues más de 40 años después aparece la ley de eutanasia. La ley de eutanasia ha sido acusada de inconstitucional porque la Constitución española reconoce la vida como un derecho, pero la vida como un derecho, no como una obligación. Nadie está obligado a vivir cuando siendo capaz
no desea seguir viviendo. Por eso, aunque el Tribunal Constitucional desestimó el dictar la inconstitucionalidad de esta ley. Es una ley muy controvertida, evidentemente, pero querría recordar que también la ley de donación en sus primeros años, ahora nos parece completamente normal la donación de órganos y prácticamente nadie la pone en cuestión, pero sí que en sus primeros años tuvo, bueno, pues bastante polémica, gente en contra y, bueno, pues 40 años después, obviamente, pues cuenta con el reconocimiento y la aceptación de prácticamente toda la población. Los elementos más importantes de esta ley son los cuatro que presento aquí. En primer lugar, lo más importante es que la ley despenaliza las acciones destinadas a acabar con la vida de un paciente siempre que este paciente lo solicite siendo capaz y cumpla el contexto eutanasico. El contexto eutanasico es muy concreto y se refiere a dos situaciones muy, muy concretas. Una es la enfermedad grave e incurable y la otra es el padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Son únicamente estas dos condiciones. El paciente que cumple estas dos condiciones tiene derecho a dirigirse al médico de su elección, que será el médico responsable, y tiene derecho a debatir con él las posibilidades que tiene. Y el médico responsable tiene la obligación de debatir con el paciente estas posibilidades y de guiarlo, apoyarlo y acompañarlo en el proceso de la prestación de ayuda a morir en la parte administrativa y en la propia prestación. La administración tiene la obligación de poner en marcha los mecanismos para que los pacientes puedan acceder a este derecho y debe incluirlo en cartera de servicios. Es una ley que es muy garantista en varios sentidos. Garantista en el sentido de que está redactada de tal manera que impide que haya un abuso de esta ley. Esto luego incidiremos un poquito más. Pero no solo eso, sino que también debe asegurar que este proceso de prestación de ayuda a morir se realice cabalmente. Debe garantizar el acceso mediante una financiación pública, debe garantizar la prestación al mismo tiempo que garantiza el derecho a la objeción de conciencia y debe garantizar la protección de la intimidad y de la confidencialidad. La ley define la eutanasia como un acto deliberado para poner fin a la vida de una persona. Una persona que ha tenido que expresar su voluntad de acabar con su vida con un único fin, que es evitar el sufrimiento. No existe otro fin de la eutanasia que el de evitar el sufrimiento. ¿Y cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para acogerse a esta ley? En primer lugar, el ser capaz. Es verdad que es cierto que se puede acceder a la eutanasia en un momento de incapacidad de hecho, pero siempre y cuando la solicitud se haya hecho siendo capaz. Es decir, exista un documento de voluntades anticipadas o cualquier otro documento equivalente legalmente reconocido que asegure que la persona lo solicitó en el momento en que era plenamente capaz. Se exige también tener la nacionalidad española o la residencia legal en España. Esta exigencia es importante y para eso nos tenemos que fijar en el ejemplo de Suiza. En Suiza, en 1918, se despenalizó el suicidio y sus legisladores entendieron que si el suicidio no era un delito, ayudar al suicidio tampoco podía serlo. Pero Suiza quedó en un limbo legal que facilitó que cualquier persona que vaya a Suiza pueda suicidarse asistida por otra persona, con lo cual ha llegado a haber incluso un turismo eutanasico que evidentemente no es nada deseable. Por eso nuestra ley exige el ser español o tener la residencia legal en España. También exige ser mayor de 18 años. Exige cumplir las condiciones del contexto eutanasico, que son las que hemos comentado, y también el ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
Estos dos requisitos de ser mayor de 18 años y ser capaz van a abrir, y ya está ocurriendo en muchos sitios, dos nuevos debates. El del derecho a la eutanasia de los menores que sufran, por desgracia, una enfermedad incurable que les esté provocando un sufrimiento insoportable, y también el derecho de las personas que tengan ese sufrimiento insoportable por una enfermedad psiquiátrica. Son dos debates que ya han surgido y que continuarán durante mucho tiempo. Aquí podéis ver un resumen de los tiempos cuando el proceso es favorable. El paciente, obviamente, está a lo largo de todo el proceso, tiene que solicitarlo en dos ocasiones con una separación de 15 días y hay un periodo de deliberación donde el paciente habla de su decisión con su médico responsable. Además, en este periodo, el médico consultor debe comprobar que el paciente cumple el contexto eutanasico. Hay una fase de verificación por la Comisión de Garantía y Evaluación, en la que tanto juristas como médicos van a asegurarse de nuevo de que se cumple este contexto eutanasico y que está dentro de la ley. Y finalmente, la realización de la prestación de ayuda a morir. El médico responsable va a acompañar al paciente durante todo el proceso y, si os fijáis, la presencia del médico responsable se prolonga porque finalmente es quien firmará el certificado de defunción. Pero también van a intervenir otras personas como el médico consultor, los profesionales de la Comisión de Garantía y Evaluación y los integrantes del equipo asistencial que van a apoyar al médico responsable en las acciones necesarias para la prestación de ayuda a morir. En total, lo deseable es que el proceso dure como máximo 40 o 45 días. Y sin embargo, a pesar de que el paciente tiene pleno derecho a la prestación de ayuda a morir, tenemos que tener en cuenta que también los profesionales tienen derecho a la objeción de conciencia. Os hemos traído este pequeño test para que los que nos estáis viendo penséis un momento en la respuesta que daríais a estas preguntas. La primera se refiere a la posibilidad de que la objeción de conciencia sea individual o colectiva. Colectiva en el sentido de que puede haber hospitales o servicios sanitarios de, por ejemplo, una confesión religiosa, como puede ser un hospital que dependa de la Iglesia Católica. Existe la posibilidad de que objete colectivamente, ya que va en contra de su fe, pues vamos a verlo. Yo diría que la objeción de conciencia es siempre individual. Cada persona tiene que reflexionar sobre si puede o no puede, o quiere o es acorde con sus principios el participar en la eutanasia. Y es así. Siempre debe de ser individual. Hay que hacerlo anticipadamente. Hay un registro de objeción de conciencia. El que no esté apuntado en el registro ya no tiene nada que hacer. Pues no. La objeción también puede ser sobrevenida. Es decir, puede haber una persona que no se lo ha planteado, a lo mejor porque es de una especialidad que piensa, pues uno es dermatólogo y no piensa que vaya a verse nunca envuelto en esto, y sin embargo, pues por lo que quiera que sea ocurre, si en ese momento desea objetar, en el momento en el que un paciente se acerca a él, puede hacerlo. Y la objeción de conciencia además puede ser revocable. Y de hecho, nosotros en nuestro hospital, una de las personas que participó en la primera donación con eutanasia que tuvimos, era objetora de conciencia y tras participar en el proceso ha revertido su objeción. Respecto a la objeción de conciencia, de la que podríamos hablar mucho rato, solamente quiero acabar con lo que para mí es la mejor definición que he encontrado de objeción de conciencia, que se publicó en la revista de Bioética y Derecho en el año 2013. Y que podéis leer aquí. La objeción de conciencia es una conquista moral, reconocida por el derecho, propia de una sociedad democrática que vive pacíficamente y que respeta a las minorías. Esta figura ético-jurídica no está regulada de manera específica, se fundamenta en la protección genérica de la libertad ideológica incluida en la Constitución Española.
Ahora os invito, ahora que hemos hablado tanto de la eutanasia, a que vengáis con nosotros a agosto de 2022. En agosto, en nuestro sector, hubo un paciente que solicitó la prestación de ayuda a morir y al mismo tiempo la donación de órganos. Lo hizo por iniciativa propia y nosotros nos encontramos con este batiburrillo de problemas. Teníamos al paciente y a su familia, a los profesionales de atención primaria, a los equipos asistenciales, el equipo de donación, el equipo de implante de órganos, el receptor o los receptores de los órganos que este paciente podía donar, la tecnología necesaria, que algunas de las tecnologías que se iban a utilizar eran nuevas, un espacio físico para acoger no solo al donante, sino a la familia, a un donante que era muy particular, ya que pues no era un donante en muerte encefálica o un donante que estuviera ingresado en la UCI, sino que era una persona que venía desde su casa, y también a profesionales que con todo su derecho eran objetores de conciencia. Así que establecimos una hoja de ruta que partía del compromiso de la Consejería de Sanidad de asegurar que la implantación de este nuevo servicio se realice con las garantías necesarias en los diversos sectores sanitarios. Nosotros nos pusimos en marcha para asegurar la compatibilidad del derecho a la prestación de ayuda a morir y la donación de órganos, para establecer la organización y los circuitos adecuados para el adecuado desarrollo de la prestación, para proporcionar la información y pautas de actuación a los profesionales del Hospital Clínico, y ya en ese momento pensamos que nuestra experiencia, que era la primera en Aragón, tenía que ayudar al resto de los profesionales del Sistema Aragonés de Salud. En este caso, el paciente no tenía más que un camino. No podía optar más que por el ingreso en el hospital, no podía hacerse en el domicilio. La vía de administración debía de ser la intravenosa y la modalidad no podía ser, por cuestiones organizativas, el suicidio asistido, sino la modalidad de eutanasia. Y ya os dejo con el doctor Araiz, que os hablará de lo que fue la donación de órganos. Me dejas el botón. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, también yo quiero agradecer la invitación a participar en este foro y sobre todo hablando de uno de los temas que a mí más me apasiona, que es la donación de órganos. A día de hoy, si estamos pensando en sustituir un órgano que está enfermo, pues tenemos vías de investigación, tenemos los órganos bioartificiales, los órganos artificiales permanentes, el xenotrasplante que está siempre ahí. Pero a día de hoy, básicamente, si estamos pensando en sustituir un órgano, solo tenemos tres opciones. El donante vivo, que prácticamente se limita al trasplante renal, o que el donante haya fallecido y haya sido en muerte encefálica, los famosos DBD, o que haya fallecido en parada cardiorrespiratoria, los que vulgarmente o normalmente llamamos DCD. Evidentemente, estos tres tipos de donantes son distintos en las diferentes regiones del mundo. En el oeste del Pacífico, pues hay donantes de todo tipo, pero como ven, predominan los donantes vivos. En los países asiáticos, la donación prácticamente está limitada a la donación de vivo. Algo ocurre parecido, por supuesto, en África, aunque hay alguna donación en muerte encefálica, y en lo que podríamos llamar el mundo occidental, pues predomina la donación de vivo y la donación en muerte encefálica. No todos los países comunican donaciones en parada cardíaca, en asistolia, y en nuestro marco más cercano, pues la distribución fundamentalmente se centra en los donantes en muerte encefálica. Efectivamente, la ley de trasplantes en España es del año 78, pero España se incorpora de forma efectiva a la donación con la creación de la ONT en el año 88. Se incorpora, lógicamente, en uno de los últimos lugares a este proceso y llevamos asistiendo años a esa afirmación ya que tan conocida de que España es líder mundial en materia de donación de órganos. Esta afirmación, que ha sido cierta durante muchísimos años, pues en los últimos años podemos decir que ya tiene
algunos matices. Si hablamos de muerte encefálica, efectivamente, España lleva muchos años siendo líder en términos de donación en muerte encefálica, en muchos años y además con mucha diferencia con los países de nuestro entorno y con países muchísimo más desarrollados que nosotros. Pero precisamente en los últimos años ha sido superada por Estados Unidos, por Portugal y por muchas regiones de momentos puntuales de otros países del mundo, y un ejemplo de ello sería algún dato de la Toscana. Con lo cual, esta afirmación que decíamos ya no es tan tajante, ya tiene matices, y ocurriría todo lo contrario con la donación en parada cardíaca o en asistolia. España se incorporó tarde a estos procesos de donación, pero desde luego ha crecido de forma exponencial y desde muchos años, desde estos últimos años, como vamos a ver ahora, pues es una referencia mundial y es número uno en este tipo de donantes. Los donantes que decimos que son en parada cardíaca o en asistolia, hay cuatro tipos fundamentales según una clasificación que es la clasificación de Maastricht, que se ha renovado recientemente en una conferencia de consenso en París. Estaría el tipo 1, la parada cardíaca tipo 1 o el donante en asistolia tipo 1, que es aquel paciente que se certifica el fallecimiento en la vía pública sin saber muy bien qué ha ocurrido y que este caso de donación solo podría ser de tejidos. El donante tipo 2 es aquella parada cardíaca en la que se inician las maniobras de reanimación que resultan infructuosas y que finalmente el equipo médico que atiende al paciente pues decide certificar el fallecimiento. Si se cumplen una serie de requisitos, se pueden continuar con esas maniobras de reanimación, trasladarlo al hospital y someterlo a un proceso de donación de órganos y de tejidos si se cumplen una serie de condiciones. Como veremos luego, el que ha despegado las tasas de donación en asistolia en los últimos años en España ha sido lo que se llama donación en asistolia tipo 3. La donación en asistolia tipo 3 es aquel paciente que está ingresado en una unidad de cuidados intensivos, en situación de fracaso multiorgánico, con un pronóstico neurológico nefasto, con una enfermedad cardiorrespiratoria irreversible, y que el equipo médico junto con la familia decide la limitación de las terapias de soporte vital. Deciden retirar todas las medidas de soporte, esperar el fallecimiento, y si se cumplen una serie de tiempos muy exigentes, también puede ser donante de órganos y de tejidos. La donación en asistolia tipo 4, que es paradójica, es la parada cardíaca que ocurre en aquel paciente que ya está certificada la muerte encefálica y, como digo, es una donación muy paradójica, muy ocasional. Y en los últimos años, y en España desde hace 2 años, se nos ha ampliado el pool de donación con este donante en asistolia tipo 5, que es el que es sometido a un proceso de prestación de ayuda a morir y que en determinadas condiciones también puede ser donante de órganos y de tejidos. Esta es la perspectiva de donación en España en los últimos años, en los últimos 30 años. Efectivamente, España despega sus tasas de donación a lo largo de los años 90 de forma espectacular, coincidiendo con la incorporación cada día más o cada de un año para otro más de nuevos equipos de coordinación de trasplantes. Con lo cual las tasas de donación en los años 90 aumentan progresivamente de un año para otro, pero coincidiendo con el comienzo del milenio se establece una meseta en esas tasas de donación. La muerte encefálica se estabiliza, por suerte, las normas de seguridad vial, el control de la hipertensión endocraneal, el control de los factores de riesgo cardiovascular, todo ello son medidas que hacen que la muerte encefálica se estabilice y, por lo tanto, las tasas de donación se mantienen en unas cifras estables. Y se pueden fijar cómo a estas tasas de donación comienzan a aumentar otra vez de forma exponencial hace unos 6 o 7 años, y solo se ven truncadas por una pandemia. Ha hecho falta una pandemia mundial para que España perdiera ese liderazgo en materia de donación y de trasplante. Precisamente ha sido la donación tipo 3, la donación en asistolia tipo 3, la que ha posibilitado ese despegue de nuevo de las tasas de donación en España,
Y a ese tipo de donación en las historias tipo 3, en los dos años últimos se ha incorporado la donación tipo 5. En España se han comunicado 49 donantes de órganos tras prestación de ayuda a morir, 42 en el año 92 y 7 en el año 21. Así que cuando se trata de realizar un procedimiento de prestación y de donación de órganos, pues a esos actores que nos ha explicado la doctora Gutiérrez que intervienen a lo largo de la fase deliberativa, de verificación, de prestación, se suma un nuevo actor, el equipo de coordinación de trasplantes o el coordinador de trasplantes, que tiene que actuar en una serie de puntos, algunos de ellos fundamentales. Uno de los puntos que más debate ha generado, por lo menos en nuestra sociedad y en nuestros congresos de coordinación, es cuando debíamos intervenir los coordinadores en un proceso de prestación de ayuda. Había opiniones de que tenía que ser solo en el momento de la donación, que sí podía ser en cualquier momento, y en el manual de buenas prácticas del Ministerio y en el manual de prácticas de donación de la Organización Nacional de Trasplantes, creo que concluye que los coordinadores de trasplantes debemos intervenir, desde luego, siempre que se nos requiera, y no hay ningún motivo ético ni contradictorio para que tengamos una primera entrevista con el paciente para hablar de la donación y de la prestación, una vez que haya hecho la primera solicitud. A partir de ese momento, los coordinadores de trasplantes ya nos debemos de poner en contacto con el paciente. Con él vamos a tener que organizar un procedimiento que, como ha dicho también la doctora Gutiérrez, necesariamente pasa porque sea en el hospital y necesariamente pasa porque sea en un quirófano. Este procedimiento, sin entrar en mucho detalle, va a suceder a lo largo de muchos ambientes, de muchos lugares, y en todo momento va a tener que estar supeditado a las necesidades, a los deseos, por supuesto, del paciente y de la familia. Y una de las cosas que evidentemente no puede pasar por alto, uno de los momentos más delicados en este procedimiento, es el momento ese de despedida, de última conciencia del paciente y de últimas palabras. Ese momento hay que fijarlo muy bien con el paciente, con la familia. Puede darse el caso de que el paciente decida que la última visión que tiene, que él quiere tener, sea su dormitorio, su salón, y habría que adaptar el proceso a esas necesidades si fuera posible, o puede darse el caso que decida pues que sea en el hospital acompañado de su familia. Por lo tanto, en este proceso vamos a pasar por una serie de ambientes que van a ir cambiando. Y en esos ambientes habrá que dar cabida a una serie de procedimientos necesarios para la prestación y necesarios para la donación. Habrá que hacer una valoración del donante. Hay una mínima valoración de pruebas analíticas y de imagen. No hay que olvidar que son pacientes que están agotados de estar por el hospital, con lo cual hay que reservar pues al máximo las pruebas invasivas, hay que hacer las mínimas pruebas analíticas y preservar esa intimidad de esos últimos días y de esas últimas horas de vivencia del paciente. Llegado un momento, lo que se suele hacer, ya sea en la habitación o en la cama de la unidad de cuidados intensivos, se les seda en presencia del paciente, perdón, de la familia, y se les intuba, y a partir de ese momento se les traslada a quirófano. Perdón, ha saltado, este ratón va un poco regular. Y en el quirófano, por supuesto con el paciente todavía vivo y por supuesto con el paciente sedado y analgesiado, autorizan previamente la realización de una canulación arteriovenosa. Siguiendo la técnica de Schrödinger, se les canula las dos arterias y las dos venas femorales y se les coloca la arteria femoral y la arteria de succión a nivel de la aorta, que va a permitir que en algún momento determinado se les conecte a un sistema de perfusión normotérmica o de ECMO. Se lleva a cabo la PAM, la prestación de ayuda a morir, y claro, a partir de aquí nos vamos a encontrar con una persona que ha entrado en el quirófano
con 2,7 de tensión. Perdón. ¿Dónde está? ¿La anterior? No. Es un... Nos vamos a encontrar con una persona que ha entrado en quirófano con 12,7 de tensión, saturando al 100% y con una hemodinámica perfectamente estable. En ese momento se va a realizar la estación, generalmente se utiliza una dosis de 5 a 10 veces lo que se conoce como ED95, de tres principios farmacológicos fundamentales. Unos benzodiazepinas oxidantes, unos inhibidores de glucosa y, por fin, un fármaco fundamental, un bloqueante neuromuscular que suele ser el atracurio o el cistatina. Ninguno de estos medicamentos mata a una persona de por sí. Estos medicamentos en conjunto lo que hacen es que esa persona posiblemente deje de respirar. Y a partir de ese momento se va a producir un episodio o un tiempo más o menos prolongado de hipoxia, hipotensión, hipoxia articular y que por supuesto conlleva daño celular también a nivel de todos los órganos sistémicos. Es por eso por lo que una vez que el médico responsable certifica el fallecimiento y es un fallecimiento por causa natural y está legislado y regido y registrado en la norma cuáles son los motivos que hay que poner como causa inmediata y como causa fundamental en ese certificado de función. Y una vez que este médico responsable ha certificado la parada circulatoria y respiratoria irreversible durante un tiempo no inferior a 5 minutos, es por eso por lo que en este tipo de donantes se les conecta finalmente a un sistema de perfusión normotérmica o de oxigenación con membrana extracorpórea, es una ECMO, y se les mantiene una perfusión abdominal durante un periodo pues, que no suele ser inferior a 2 horas. Mientras se vuelve a recuperar de esa hipoxia y de ese metabolismo anaerobio a esos donantes, el cirujano comienza, o los cirujanos comienzan con la extracción de los órganos y finalmente se produce esa donación de órganos. Como decía también la doctora Gutiérrez, nuestro primer caso de prestación y de donación nos cayó nada más y nada menos que en el verano del 22, casi en agosto. Solo hacía escasos días que la Organización Nacional de Trasplantes nos había puesto en nuestras manos lo que serían las recomendaciones en estos procedimientos, el manual de recomendaciones en este procedimiento. Y todo esto es lo que tuvimos que gestionar con una serie de reuniones previas para poder hacer las cosas con cierta seguridad y con cierta eficacia. De todo ello, creo que merece la pena insistir en la importancia que le dimos nosotros a hacer una evaluación posterior. Esa evaluación posterior de que todo ha salido bien, esa evaluación en la que vamos a ver las necesidades de apoyo emocional de los profesionales que han intervenido, a nosotros nos pareció muy importante. Y ya para ir acabando, estos son los 32 procesos de donación, prestación de ayuda a morir presentados en Aragón desde que se aprobó la ley. De estos 32 procesos de donación, perdón, de prestación, 17 se cerraron ya en la fase deliberativa. O sea, gran parte de los procesos de prestación se cierran en la fase deliberativa, algunas veces por negativa del médico responsable o del médico consultor, pero según nuestra experiencia, en la mayoría de los casos fue por fallecimiento del paciente. Fallecimiento del paciente que ocurre en esta fase y que generalmente casi todos estos pacientes tienen patología oncológica. En la fase de verificación se cerraron unos pocos procesos, fundamentalmente por un informe desfavorable del Comité de Garantía y Evaluación, y acabaron
perdón, y acabaron con prestación 10 pacientes. De estos 10 pacientes en el que el proceso acabó con una prestación de ayuda a morir, en 3 casos fueron donantes de órganos. Un poco liderados por la doctora Gutiérrez, precisamente la semana pasada hemos mandado este artículo a Medicina Clínica, donde analizamos la potencialidad de este tipo de donantes, hasta dónde pueden llegar estos tipos de donación tras prestación de ayuda móvil. En este artículo, en esta pequeña gráfica, vemos cómo esta potencialidad se ve muy reducida ya en la fase deliberativa, como hemos dicho, fundamentalmente por fallecimiento del paciente. Se ve más disminuida en la fase de verificación y sigue disminuyendo esta potencialidad en la fase de prestación. Efectivamente, hay prestaciones de ayuda a morir en las que existían contraindicaciones para la donación, pero observamos esos puntos rojos en los que se realizó la prestación y a la vista de la revisión de la historia clínica no existía ninguna contraindicación para la donación de órgano y esto es un punto de mejora en estos procesos. Y ya para acabar, simplemente enseñar estos dos mapas. En España no tenemos datos oficiales y serios de momento de cuál es la tasa de prestación de ayuda a morir ni las tasas de solicitud. En la gráfica de la izquierda es un mapa publicado en El País en base a publicaciones parciales de registros autonómicos donde se especifican un poco la tasa de prestaciones realizadas en España en el año 21. Es el único dato pseudooficial que tenemos. La gráfica de la derecha es un dato sí que es seriamente oficial, es la fuente es la Organización Nacional de Trasplantes, donde se ve la tasa de donación en la historia tipo 5, tras prestación de ayuda a morir, y vemos cómo pues la distribución de este tipo de donación pues también resulta francamente desigual. Y así sin más, paso la palabra a la doctora Gutiérrez para las conclusiones finales. Pues de todo esto y de nuestra experiencia, lo que podemos concluir es que la prestación de ayuda a morir y la donación es legal y técnicamente posible, que la objeción es siempre individual, revocable y solo aplicable a los profesionales directamente implicados en la prestación de ayuda a morir, que la coordinación de todos los profesionales implicados en este proceso es esencial y que la tasa estimada de donación la prestación de ayuda a morir podría llegar a 5 donantes por millón de personas, pero se aprecia un margen de mejora en este proceso de donación. Y lo que hemos aprendido es que necesitamos establecer un circuito entre atención primaria y hospitalaria para la atención a estos pacientes, que es necesario mejorar la formación de todos los profesionales sanitarios, tanto en lo que respecta a la prestación de ayuda a morir como en lo que respecta a la donación, que es necesario disponer de un espacio para atender a las familias dignamente y que es necesario, y esto es lo que creemos que es más importante, que los profesionales hablemos de eutanasia y donación abiertamente, con respeto y superando nuestros prejuicios. Y os dejo con unas imágenes que pertenecen al mismo documental que las que hemos visto al principio. El documental es Viaje a Irlanda de César Vallejo. Es un cortometraje que cuenta la lucha de Luis de Marcos por morir dignamente tras 10 años de padecer esclerosis múltiple. Lucha que fue previa a la aprobación de la ley de eutanasia en nuestro país. Pues muchas gracias y responderemos a las preguntas o comentarios que consideréis oportunos. ¿Tenéis esto hablando en la tele? Ya está. Tienes que parar el vídeo para poder saltar a la siguiente si no me ha preocupado. Vale, ¿estás compartiendo? Hemos estado solos. A ver que ahora veamos bien el chat. El moderador lo puede leer. Sí, espera, vale.
Vale, vamos a, parece que vamos a contestar primero la pregunta del público, de José Antonio Fernández Núñez. Evitar el sufrimiento es uno de los pilares de la ley de eutanasia. Sin embargo, el protocolo de aplicación de la eutanasia, tanto de fármacos como de profesionales responsables de su aplicación, no habituados al uso de dichos fármacos, no garantizan de forma absoluta la pérdida de conciencia del paciente durante todo el procedimiento, existiendo el riesgo de conciencia y, por tanto, de sufrimiento al estar consciente y no poder respirar. ¿Se debería optimizar el procedimiento de aplicación de la eutanasia? ¿Es el mismo que habla antes? Sí, no, es Carlos. Bueno, a ver, la pregunta es muy procedente y, bueno, aquí nos planteamos en Aragón esta situación y por eso creemos que es fundamental que el médico responsable esté soportado por un equipo asistencial, que sean personas que sí que tengan experiencia. De hecho, inicialmente lo que llevó a los profesionales de la medicina intensiva a colaborar en la prestación de ayuda a morir es nuestra experiencia en sedación y analgesia, para intentar que el sufrimiento del paciente, el sufrimiento hasta que ha tenido que tener el paciente hasta llegar a tomar esta decisión es tremendo. En la experiencia que tenemos aquí, el paciente llega deseándolo, que es una cosa que resulta incluso difícil de comprender para nosotros. Y creemos que desde luego es fundamental que la sedación sea absoluta para que no sienta en ningún momento nada más que la sensación de que se está durmiendo. Sí, bueno, la propia ley también establece que tiene que haber una diferenciación entre el médico responsable y el médico consultor, evidentemente, y luego lo que es el equipo asistencial. El equipo asistencial no puede ser de otra manera más que alguien que esté preparado para temas de sedación y de control del paciente. Yo creo que es que no sé si es también Carlos. ¿La primera pregunta es de Carlos o no? Sí, es la misma pregunta. Por lo menos tal y como intérprete de la primera pregunta, está hablando de farmacología. Y efectivamente la ley no especifica dosis, ni, pero el manual de buenas prácticas emitido por el Ministerio, y que yo lo apuntaba un poco, pues, hace una serie de recomendaciones. Lo primero que se hace es administrar entre 5 y 10 veces, recomiendan entre 5 y 10 veces la dosis, lo que se llama ED95, la dosis normalmente terapéutica en el 95% de las personas, o sea, la dosis con las que consigues el efecto deseado en el 95% de las personas. Eso recomiendan multiplicarlo por 5 o por 10. Y yo creo, y creo que estoy en condiciones de asegurar, que porque son fármacos utilizados habitualmente en los cuidados intensivos, que esas dosis producen un coma y que esa dosis de pentobarbital o fenobarbital produce un coma. Y luego hay una pequeña maniobra y es muy importante hacerla y está también reflejada en el manual de buenas prácticas, que después de administrar el inductor del coma y antes de administrar el bloqueante neuromuscular, porque de siempre se sabe que no debemos administrar un bloqueante neuromuscular sin previamente haber sedado o dormido al paciente, el médico responsable o el equipo asistencial debe explorar al paciente y efectivamente comprobar que está en un estado de coma a reactivo. Y no debe de administrar ese bloqueante neuromuscular si no está en un coma a reactivo. Yo creo que la primera pregunta va más bien por ahí. No sé. Muy bien, de todas formas, pues, en el manual de buenas prácticas se ha tenido varias versiones hasta la última de noviembre de 2022, se ha ido cotejando también el tema de la medicación y de la dosificación. No obstante, la recomendación a todos yo creo que sería que siempre sí, el equipo asistencial bien preparado en el tema de la sedación y de la alimentación. Que no sienta así, que se sienta, bueno, por lo menos seguro de lo que está haciendo. Yo, mi primera pregunta sería para ti, Isabel, a ver qué opinas, porque la verdad es que la instauración de la ley ya creó un conflicto inicial, como fue el llevarla al conocimiento de todos los profesionales. Se dio un plazo de unos 3 meses desde que se
se publicó en el BOE hasta que se puso realmente en marcha, en el cual que los sistemas sanitarios o las organizaciones sanitarias, los departamentos de sanidad de cada una de las comunidades establecieron algunos coordinadores para poner en marcha, pero enseguida nos encontramos con que había un tema como el de la objeción que no estaba bien definido y de hecho todavía no, aún no tenemos el debate y no está bien definido. Yo creo que uno de los problemas que falló y que todavía falla es la divulgación hacia los profesionales. No sé cuál es tu opinión sobre este tema que ha sido fundamental a la hora de tener problemas con la implantación. Claro, es que sobre todo con las primeras solicitudes, claro, las primeras solicitudes llegaron varias solicitudes a la vez, porque eran personas que estaban esperando la ley. Entonces, claro, encontraron profesionales que no sabían qué hacer con esas solicitudes, que a lo mejor eran objetores de conciencia y no sabían a quién se lo tenían que pasar, o si tenían que atender al paciente, o qué es lo que tenían que hacer. Y al principio sí que hubo bastantes problemas, y yo pienso que es posible que lo siga habiendo. Creo que es fundamental el continuar con la formación y con la divulgación, y luego concretamente en el tema de la donación, eso, bueno, Juanjo lo puede decir mejor que yo. Claro, los profesionales de primaria, por ejemplo, reciben la solicitud de prestación de ayuda a morir, pero no tienen conocimiento muchas veces suficiente de la donación de órganos, y creo que es algo... Sí, de hecho, bueno, ya se ve como que ha habido un montón de prestaciones en los que... No, las donaciones que hemos tenido han sido porque el paciente, de mutuo propio, inmerso en ese... que es digno de alabar, inmerso en ese... sufrimiento, en ese padecimiento, aún es capaz de pensar en ayudar a otras personas, y esa ha sido las tres que hemos tenido porque pensaba, el paciente ha solicitado la donación. Nadie le habla de donación, nadie le ofrece esa alternativa y nadie le informa de esa alternativa si el paciente no lo solicita. Respondiendo a José Antonio Fernández, yo le diré que en nuestro sector, por lo menos, tanto los referentes del sector, que han sido los cuales les agradezco, los directores de atención primaria, de enfermería y dirección médica, así como la dirección de enfermería del hospital y la dirección del hospital, en mi caso, pues hemos estado siempre muy bien relacionados a la hora de estudiar cada uno de los casos. Además, luego se ha formado un equipo al que se le ha puesto en conocimiento el inicio ya simplemente de la petición de los pacientes, y hemos ido creando y debatiendo, sobre todo en los casos que hemos tenido en el hospital con donación, entre juntar a todo el equipo asistencial y el resto de equipo, porque el equipo asistencial es muy complejo, luego se lo pregunto a Juanjo, en el cual todos hemos hablado directamente desde el farmacéutico, el intensivista, el médico de primaria, el médico especialista, que de otra manera, y por eso está esta sesión, poniendo en énfasis la complejidad que tiene el proceso de eutanasia y donación. Claro, pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio que en este proceso se tiene que implicar profesionales que trabajen habitualmente con este tipo de fármacos. Es que yo creo que eso es imprescindible para el bienestar y el confort del paciente y también de la familia, porque muchas veces la familia, en el caso de la donación probablemente no, pero en otros casos la familia va a acompañar al paciente hasta que fallece. Entonces, por supuesto que es imprescindible que las personas que manejan los fármacos estén habituados a hacerlo. Respecto de esa otra afirmación, yo desconozco esas publicaciones de las que habla. Sí, yo la verdad es que no sé. Vale. Yo me niego a pensar que administrar pentobarbital a 10 veces la dosis eficaz, eso no produzca un coma pero inmediato y una ausencia completa de sensaciones, de malestar, pero otra cosa muy distinta, y por eso también la importancia de los intensivistas y de los anestesistas, es que le ponga 10 veces la dosis, pero se la ponga en tejido celular subcutáneo porque la vía venosa no está bien canalizada. De ahí la importancia de a lo largo de ese procedimiento seguir explorando al paciente, de comprobar los reflejos, de ver que está en un coma reactivo, de ver que no responde a ningún tipo de estímulo. O sea, yo me niego a pensar, yo científicamente no me creo que 10 veces la dosis de pentobarbital no induzca un coma. No sé qué tipo de publicaciones
serán, pero no lo entiendo. Y luego, a ver, que también contamos, no, vamos en el hospital y, por supuesto, en el servicio de medicina intensiva, con enfermeras muy capaces de canalizar bien una vía, porque desde luego, o sea, el trabajo de enfermería es absolutamente imprescindible. Vamos, eso hay que contar, sí, hay que contar con intensivistas o con anestesistas, pero desde luego hay que contar con enfermeras capaces de canalizar una vía en pacientes a lo mejor en los que es difícil hacerlo. Es muy, muy necesario el contar con experto y buen personal de enfermería. En este sentido, pues ya por cerrar esta pregunta, en el sector hemos tenido la suerte de contar con el servicio de medicina intensiva del Hospital Clínico, que siempre ha sido muy, muy participativo en este sentido, hasta incluso de ir a algún domicilio del paciente para poder hablar con ellos, incluso a los centros de salud en el ámbito rural, siendo un sector con mucho ámbito rural. Bueno, una pregunta que, si no hay más preguntas, voy a hacerle a Juanjo. Yo a los años, durante los años de mi proceso como neumólogo, que sigo teniendo mi alma de neumólogo, me he dedicado muchos años al soporte ventilatorio en paciente neuromuscular, soporte domiciliario, y he visto diferencias cuando he ido y he hablado con profesionales de distintas comunidades autónomas hacia la pretensión de hacer la traqueostomía, la ventilación invasiva o no, dependiendo de las áreas de España. He visto que los mapas que has puesto sobre donación y mapas puestos sobre la eutanasia también tienen claroscuros. Hay unas zonas muy, muy partícipes y otras zonas que son prácticamente transparentes. No sé si eso se debe a alguna explicación o... Bueno. Yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Yo he puesto los mapas, esos datos ahí están. Parece que se intuye, que se adivina como una diferencia entre las regiones del norte y del sur. Hay datos que parecen contradictorios, como el caso de La Rioja, que sin ninguna prestación, pero luego muchos... Yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Y desde luego la única que podemos sacar de momento es que hay una tremenda variabilidad entre unas comunidades. Pues, siguiendo con Juanjo también, pues hemos visto, ya se está también explicando la logística que hace falta, a lo mejor igual no, no sé, creo que ha quedado clara, pero que es muy compleja, ¿no? El paciente se le tiene que intubar, al paciente se le tiene que canular para poder conectar ECMO, el paciente se le tiene que realizar la prestación, luego hay que hacer la extracción de órganos, o sea, certificar la muerte, hacer la extracción de órganos. No sé, ¿cuánta gente había en el quirófano el día de la primera? Porque... Pues eso, la primera la hizo la doctora Gutiérrez. Bueno, no es tanto la gente que había en el quirófano como todas las personas que participaron. O sea, el paciente ingresó en planta, era un paciente de neurología, entonces ingresó en la planta que él conocía y en la planta donde el personal le conocía a él. Estuvo el personal de la planta, los neurólogos y el personal de enfermería de la planta de neurología. Después la sedación se hizo en la UCI. En la UCI pues estuvimos, vino el médico, bueno, vinieron los neurólogos también, personal de medicina, de enfermería, técnicos de CAES que estuvieron acompañando a la familia y finalmente bajamos a quirófano. En el quirófano, pues bueno, todo el personal que vino con el ECMO, que en aquel momento venían de otro hospital, o sea, tuvimos que coordinarnos también con otro hospital porque en ese momento todavía nosotros no teníamos ECMO. No lo sé, si te digo que participaron 30 personas, 30, igual, 40, fácil, igual sí. Me quedo corta. Sí. Cada órgano son dos o tres personas. Y luego tejidos. Los cirujanos, sí, pues en torno a unas 40 personas. O sea que podemos decir que la coordinación es elemental, sí, en estos procesos, sí, porque si no es imposible. Sí. Y ahí también la importancia de luego la reunión posterior para analizar, bueno, pues en cada momento si lo habíamos hecho de la mejor manera posible, si teníamos alguna posibilidad de mejorarlo. Y también fue un momento en el que, bueno, pudimos compartir un poco los sentimientos que habíamos tenido, que habían sido, la verdad, o sea, yo creo que es algo que nos impactó a todos muchísimo,
y luego decidimos compartirlo con el resto del hospital. Hicimos una sesión para la que previamente habíamos pedido la autorización al paciente. O sea, este paciente no solo donó sus órganos, sino que también donó su experiencia, o sea, nos autorizó a compartirla con todos. Y sí, la coordinación fue tremenda. Bueno, un comentario, no sé si lo han visto. El problema está en la... prestaciones a domicilio. Importancia de sentirse apoyado. Es lo que dice José Antonio, es evidente que cuando un paciente decide en el domicilio, el equipo asistencial, yo pienso que no puede ser el médico de atención primaria. Es que, tiene que estar apoyado por un equipo asistencial que esté adecuadamente preparado. Y ahí, pues, en cada sector, los referentes del sector y los coordinadores de la atención tendrán que establecer quién tiene que hacerlo y cómo hacerlo. Pero además, ahí yo pienso que, a ver, todos los días miles de personas enfermas se desplazan al hospital. No veo ningún problema en que médicos sanos se desplacen al domicilio. O sea, hay que hacer lo que el paciente necesita, y si el paciente lo que necesita es morir en su casa con su familia, con sus cosas, en su entorno, pues es que tenemos que ir allí, vamos, es que, vamos, no tengo ninguna duda de eso. Y si el compañero de atención primaria nos necesita, pues a ver, es que es un, no sé, un compañerismo elemental, no sé. Bueno, hago yo una pregunta más, llevamos ya una hora y cuarto, por ir, si no hay más preguntas, por ir terminando un poco, y me voy a la parte emocional, porque desde luego es algo que, con todo lo que hemos visto, que supuso, sobre todo este caso, aunque ha habido ya otro más, yo no sé cuál fue el feedback, ¿no?, emocional, tanto de los profesionales, eso que decimos, tanta gente, la coordinación que tuvo que hacerse, como con la familia. Yo lo que sí que puedo decirles a la audiencia es que el paciente expresó muy bien lo que supuso este episodio con lo que ponía en su camiseta, ¿no? Que esto es vida, decía él. Sí. Entonces, la verdad es que eso yo creo que llegó a todos, y la sesión que pudimos hacer después tocó la fibra emocional de mucha gente. Sí. No sé cómo decir al respecto con esto, cualquiera de los dos. Yo creo que la experiencia, ¿no?, sobre todo de la familia, yo creo que es muy positiva. Son familias también que llevan mucho tiempo sufriendo. Me acuerdo del segundo caso, que el chico le pedía ayuda a su padre y el padre notaba que no le podía ayudar, y fue una liberación para los dos. Y las familias acaban tremendamente agradecidas por haber finalizado un proceso de mucho sufrimiento y además, en muchos casos, con donación. Entonces, la valoración de las familias yo creo que es muy buena. Sí, yo creo que ambas familias y también el primer paciente significó de alguna manera, encontraron algún sentido en su muerte en el hecho de la donación, en el hecho de que su muerte proporcionará vida a otras personas. Eso yo creo que fue muy importante para los dos pacientes que tuvimos y para sus familias. Para nosotros también, porque con independencia de que uno esté de acuerdo en teoría con que la persona tiene que tener absoluta disposición de su propia vida, como profesionales sanitarios, nadie... O sea, realmente nadie está a favor de la eutanasia, nadie está a favor de acabar con la vida de un paciente. Pero hay que comprender la necesidad de la regulación legal de esto, porque es así. Pero no estamos preparados, creo que ni lo estaremos nunca, a decir, porque al final es un fracaso, ¿no? Porque el paciente se quiere morir porque no lo podemos aliviar, porque si le pudiéramos aliviar nadie querría morirse. Entonces, para nosotros fue muy triste, muy duro. Creo que participar en esto es algo que no se olvida. Y también da un poco de esperanza el hecho de que la donación de órganos en general se vaya a ver incrementada gracias a la generosidad de estas personas. No sé, es lo único positivo, que sí que es verdad que se acaba con el sufrimiento, pero se acaba de una manera con la que
los profesionales sanitarios no queremos acabar así con el sufrimiento, lo que queremos es curar a la persona o aliviarla. Pues claro, que el único alivio sea la muerte siempre es terrible. Entonces, claro, de alguna manera, que esa muerte genere vida es algo que, bueno, que siempre pasa en la donación de órganos. Siempre la donación de órganos es un consuelo para la familia y en esta ocasión es un consuelo para el propio paciente, pero también lo es para nosotros. No sé, es una situación que yo creo que si no se vive es difícil de comprender. Muy bien, pues si nos parece bien, ya no hay más preguntas tampoco en el chat, pero llevamos una hora y veinte de charla. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que la sesión les haya servido para, por lo menos, tomar conciencia de lo que es esta ley de eutanasia y lo que es la donación y las dos cosas que pueden ir unidas, y espero que haya sido eso. Nada más, muy buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego.